Hola gente, me acaba de llegar este calendario de Adviento de Pokémon y ya sé que no quedan 24 días para la Navidad, pero a mí me da igual, yo voy a abrirlo igual porque quiero ver las figuritas que trae. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribio's House. Tampoco quiero que este vídeo esté dice porque los vídeos dentro de figuritas luego duran un montón. Y lo que voy a hacer es abrirlo como siempre hago con el truco de almendruco. Ajá. Vamos a ver la cajita. Bueno, la cajita no tiene nada especial. Aquí veis las ventanitas y tal. Tiki de 1 a 24. Pero bueno, a mí me da igual esto. Yo lo que voy a hacer es abrirlo como hago siempre, lo hago por un lateral. A ver. ¡Anda! No tienen bolsita esta vez. Oye, me mola que vengan ya directamente todos en el plástico. La verdad es que poco hay que ver si ya se ven todos, pero bueno, voy a ir enseñándolos uno a uno de todas maneras, aunque ya digo, están aquí súper chulos, súper bien puestos. Bueno, más que viéndose así todos, se pierde un poco la magia bueno, no se pierde la magia la he perdido yo al abrirlo por un lateral, porque realmente si vas quitando cada día un cartoncito vas viendo el y romper la caja, pues vas viendo lo que te va tocando. Pero bueno, como a mí me abrirlo así, yo pensaba que iban a estar en bolsitas, me he ahorrado el estar desplasticando ahí y abriendo todas las bolsitas, que es un poco rollete. Y bueno, yo creo que voy a poner esto aquí. Y bueno, voy a empezar por los que hay. Vamos a ver, el primero es, el día 1 sería Pikachu metalizado. Titiriti, titiriti, titiriti. Me encanta que vengan con peana, porque es que quedan muy gasapón, muy bonitos. Muy japo, hay que ponerse en un gasapón perfectamente. El número 2, en el día 2 estaría Mr. Mime. Muy bonito. Bueno, es que decir muy bonito, pero es que están muy bonitos todos. Aquí está Mr. Mime. Que lo dejo ahí. Perfecto. En el día 3, este yo creo que se llama Flareon. Que lo estoy haciendo del tirón, ¿eh? O sea, que este se llama Flareon o algo así. Ti, 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 ti. Este no tiene peana porque como va a cuatro patas se puede quedar aquí perfectamente. En el número 4 tenemos a Ratata. Una ratilla. Muy bonito. Pink. 4 Ratata. En el número 5, este está guapísimo, tenemos a Cubón. Bueno, la mano, me encanta. Esta mascarita y tal. Muy bonito, Cubón. Ahí se queda. En el número 6, este parece Squirtle, pero plateado, en la versión metalizada. Muy bonito también. ¡Pum! El número 7. En el número 7 tenemos a Bulbasaur. Fijaos. Bueno, más aquí. A Bulbasaur. Bueno. Y en el número 8, Raichu. Muy bonito también. Ya digo, me encanta esta nueva forma, esto de las peanas. Les ha quedado bastante gasapón. Me parece muy bien. Están muy bonitos la mayoría. Y yo la verdad es que si siguen sacando el calendario de Adviento, prefiero pillarme el calendario de Adviento a pillarme la colección de Funko Pop, porque la verdad es que son bastante fieles a la figura grande y así quedan muy bien. O sea, no sé. Yo me conformo con esto. Ocupa mucho menos espacio. No tiene falta que tengan caja, los puedes poner en cualquier lado. O sea que, bien, que sigan sacando calendarios de Adviento. Yo ya tengo unos cuantos, 2, 3, 4, 5 u 8. Y bueno, nada, en el número. En el número, ¿esto qué es? El número 9. 3, 9, sí, en el número 9 sería If. Esta figurita de If sentadito. Ahí está. ¡Pum! Ahí se queda. Y ahora ya no sé cómo voy a poner los siguientes, pero bueno. En el número 10, sí, en el número 10 está este Vulpix. Este está genial. Mira qué colilla. Guay, súper guay. Este Vulpix. Lo voy a poner aquí detrás. ¡Pum! Ahí se queda. Vosotros no lo veis, pero yo le veo el culete. En el número 11, sí, mío, es este. Súper gracioso, fijaos. Super cookie. En el número 12 estaría este, parece un Charmander. No, esto es un Squirtle plateado. No, esto es un Charmander. Bueno, es un Charmander plateado.
mande su colilla y tal. Epa. Ahí. Charmander, plateadito. En el número 13. Este sí es un Squirtle. Squirtle. Aquí está. El número 13. Squirtle. La versión normal. Por aquí estaba, esa estaba la versión plateada. Esta es la versión normalita. Y se queda por aquí. ¡Pum! En el número 14. Sí. No, 6. 12. Sí, 14. En el 14 estaría Mewtwo. Mira qué bonito Mewtwo. Muy guapo este Mewtwo. Ya digo, me encantan porque parecen gasapones, típicos gasapones japoneses. Están muy bien. Muy conseguidos, la verdad. Sí. Aquí estaba en el número 6, 12, 15. Uf. En el 15 está Pichu. Pichu, este creo que era Pichu. ¡Pum! Tiquitiquitín, tiquitiquitín. Pichu. Ahí está. El número 15. En el número 16. Vaporeon. Es que no puse nada, ya lo estáis viendo, están muy bonitos. Muy cookies todos, muy chulos. Chiu, ahí está, voy a dejar ahí a Vaporeon. El 17 es este señor. Que se llama Growlithe. Growlithe, ya os lo digo. En el 17, Growlithe. Este especie de chuchillo. Tiquitiquitón, tiquitiquitón. Growlithe. En el 18, la versión plateada de Bulbasaur. En el 18. Tu. Chiu. Y algunos diréis, jo, es que verlos aquí todos pues te quita un poco la emoción. La verdad es que es una tontería, porque detrás de la caja ya se había encargado Funko de sacar todos. Entonces, emoción ya no había ninguna. Solamente la emoción de cuándo te iba a salir cuál, en qué día. Pero el resto, no digo. Mucha emoción. No había en este calendario de Adviento. Aquí tenemos en el día 19... Sí, el día 19 a Charmander. Este sí es Charmander. Tom, 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 totín. La versión normal de Charmander. Aquí estaba la versión plateada. Pues esta es la versión normal. Muy bonito. El día 20, otro Eve. Este andando. Si había uno por ahí, sentado. Este. Sentado. Bueno, pues entra otro Eve, que es este. Pues aquí, de pie. Bueno, de pie, a cuatro patas. Como van los chuchillos cervatillos estos. Pum, pam. Al final se van a caer todos y se van a descomenzar. El día 21 tenemos a un Pikachu choteado. Aquí tiene cara de mala leche. Lo pone más cerca para que lo vea. Ahí tiene cara de enfado. Este Pikachu. Ahí con los bracitos cruzados. Pikachu ti. Este era el día 21. El día 22, este era Mew. Sí, este es Mew. El 22 tenemos a Mew. Qué bonito. Aquí hay... Muy bonito este Mew. Chulísimo. Mew. En el 23, ya a punto de terminar, tenemos a este Jolteon, creo que se llamaba. Jolteon. Muy bonito también. Otro cuadrúpedo con sus patitas, otro perrico. Lo dejo por aquí. Bueno, y el último era obvio que tenía que ser Pikachu, que es también la portada del propio calendario. Es este Pikachu que salía el último día. Muy bonito. Pikachu, que era el último del calendario. Todos para acá. Pum, pam, pum. Pikachuki, por ahí te pongo.
Bueno, pues esto era el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el calendario de Adviento de Pokémon. A mí la verdad es que me encanta, me parece muy bonito, de los mejores calendarios que ha sacado Funko, de los mejores calendarios de Adviento que tienen. Han ahorrado el tema del quitar y tener que desembolsar cada uno. Me parece bien, pero bueno, si era para ahorrar plástico no lo han conseguido, porque dentro de cada hueco viene una especie de base para que se esté bien protegido y bien sujeto en la figura. Entonces, por un lado han ahorrado, por otro lado me han ahorrado. La bolsita pues le daba un doble interés, ¿no? Le abrías ahí el cuadrito y luego abrías la bolsita y podías ahí palpar a ver qué te tocaba. A mí me da igual, yo los hago todos a la bestia, pero hay gente que le gusta palpar a ver cuál se acierta en el que era. Pero bueno, ya digo, me parece un acierto de calendario. Os digo que no ha sido barato, no ha sido barato porque este calendario yo lo he pedido en Amazon.com y ya me han cobrado aduanas y me han cobrado el envío a las aduanas, obviamente, en Estados Unidos, y salía algo por 60 euros o por ahí. Es cierto que son 24 figuritas, 60 euros, no llega a 3 euros por figura, se quedará en 2,80. Pero bueno, no llega a 3 euros por figura, que no está mal. Hay gazapones más caros y de menos calidad que esto. Yo creo que merece la pena. Me lo pillé en Amazon.com porque parece ser que no iba a llegar a Europa o no iban a venderlo por aquí. Al final todo acaba llegando. Los Pokémon al principio no llegaban y ahora ya llegan al calendario. No descarto que en algún momento aparezca en Zavi o en cualquier tienda de estas el calendario de Adviento a mitad de precio. Bueno, lo que tiene comprar las cosas de primeras es que si la quieres tener sí o sí, te va a costar un poquito más, te va a llegar y te va a costar un poquito más. Si quieres esperar, a lo mejor lo encuentras más barato o a lo mejor no llega. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, si os gustan los Pokémon, dejadme en los comentarios. Si no gustan los Pokémon, dejadmelo en los comentarios. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, porque ya sabéis que yo seguiré subiendo y sigo subiendo cosillas y chorradillas y de todo lo que se me ocurre y todo lo que pasa por mis manos. Y nada más, y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao, adiós, adiós, adiós. Qué bonito. Qué bonitos son estos Pokémoncitos, qué bonitos son. Adiós. Bueno, la verdad es que mi casa, el único Pokémon que tenía hasta el momento era este Squirtle Carapuz, ¿sí? Squirtle, que no sé por qué tengo yo esto. No sé si esto me entró en alguna caja de Zabi o en alguna caja de Pokémon Wops. No tengo ni idea. No tengo ni idea por qué tengo este Squirtle Carapuz, no sé qué. A lo mejor pensé en algún día sortearlo. No creo. Pues sí, quién sabe. No lo sabemos. Quién sabe. Pero bueno, el tema es que tengo este Squirtle y voy a abrirlo para que veamos cómo es, porque ya que era el único Pokémon que teníamos en casa, ahora tengo aquí a los dos hijitos. Pero bueno, voy a abrir este Squirtle, a ver qué tal es. ¡Ya! Y ya. Esta es una versión, por lo que veo, esta es una versión Limited Edition de la Summer Convention Diamond Collection. O sea, de estos que tienen Brilli Brilli. Sal de aquí, gusano. Que bueno, que viendo el tamaño tampoco es que sea mucho más grande que estos de aquí. Hombre, está súper cookie, ¿no? A ver, voy a dejar esto aquí. La verdad es que está muy cookie aquí con toda la brillantina. En la cámara se ve mucho más brillante de lo que es. Bueno, sí, es súper brillante, la verdad es que es súper brillante. Caparazón ahí doradito, el cuerpecito azul, y la verdad es que fijaos que es un Funko Pop. ¿Qué me dirá? ¿Cuánto me dirá esto? ¿7 centímetros? ¿8 centímetros? Nada, 10 centímetros, no sé, poquísimo. Fijaos, comparado con su hijito. A ver. Este es el que venía en el calendario de Adviento. A ver, esto, a ver si lo voy a pisar. Este es el que venía en el calendario de Adviento. Este es el Squirtle. Y la verdad es que, a ver. Bueno, viendo detalles y tal. Pues no hay mucha diferencia entre... No, es que no hay grandes diferencias de modelado y de esculpido entre el grande y el pequeño, ¿eh? Al menos en esta versión. Manicas y tal... Bueno... La verdad es que no está mal, no está mal. Ya digo, es el único que tengo en casa. Y ya digo, no tengo ni idea de lo que haré con este Pokémoncito. No tengo ni idea. No sé si me lo quedaré, si lo venderé, si lo sortearé... ¿Quién sabe? El tiempo, el tiempo. Uy, no te caigas.
caigas, que me estás dejando esto de brillantina que no veas. Ahí está, venga. Nada, hasta luego, chao, adiós. He vuelto. No es que estaba aquí guardando el pop. Fijaos lo que ocupa realmente el pop en la caja. ¿Qué es que ocupa? Además de que está ahí en un lateral malamente puesto. Por cierto, señor de Funko, ustedes la simetría y los centros y tal no los trabajan bien. Pero vamos, fijaos que está en un lateral y fijaos lo que ocupa. Nah, medio moco aquí pegado. En fin. Nah, ya. Adiós.